Ese vestido te lo voy a tener que probar varias veces, Victoria, porque la tienes difícil. Madre, no hay nada que odie más que estar dura como una estatua mientras usted me llena de alfileres. Tía, ¿vas a salir otra vez? Victoria. Encarnación. Yo les agradezco todo el cariño que me brindan, pero evidentemente no cuajo en esta casa. Así que me despido. Pero Asunción, acabas de llegar. Tía, no podés irte todavía. Hija, tu padre no está a gusto conmigo. Y para decir la verdad, yo tampoco lo estoy con él. Cuando me trata de la manera que lo hizo hace un momento, faltándome el respeto, siento que no puedo... Por favor, Asunción, por favor. Vamos a tratar de conversar, de reflexionar. Los actos impulsivos no sirven, querida. Será como decís. Los dos somos muy impulsivos. Uh-huh. Y los dos son muy parecidos. No comparto una sola idea con ese hombre que tenés por esposo. Y perdóname que te hable así de tu marido, pero también es mi hermano. Es muy posible que no compartas una idea. Sin embargo, hay algo que tienen en lo que son exactamente iguales. Los dos son muy tercos. Los dos son muy orgullosos. Y ninguno quiere ceder ni una coma. Creo que tampoco ninguno puede entrar en razones, ¿no es cierto? Asunción, querida. Yo sé que ustedes dos se quieren mucho. Entonces, por favor, hagan un esfuerzo para aprender a comprenderse. ¿Qué decís? ¿Pero qué pasa? ¿Es que todas las mujeres de esta casa se han complotado para volverme loco? ¿De qué mentira me estás hablando? Del amor, padre. Del amor del que siempre nos habló a María y a mí. Del amor que se prodiga a los hermanos. Usted nos enseñó que un hermano es el consejero más fiel. Alguien con quien compartir lo bueno y lo malo. Y yo lo creí. María y yo no somos hermanas solamente. Somos amigas también. Gracias a Dios. Y a sus palabras, padre. Palabras que ahora descubro que son falsas. Pero no. Esto es un castigo. Discutir con mi hermana y ahora tener que soportar tus reproches. Por favor, Victoria, déjame solo que estoy ocupado. Entonces... admite que todo lo que nos dijo del amor a María y a mí es mentira. No es mentira. Entonces, ¿por qué se pelea de esa forma con la tía? Su única hermana, papá. ¿Qué pasa? ¿Se le volvió de piedra el corazón? Victoria, no voy a permitir que me hables en este tono. Réteme si quiere. Castígueme. Pero demuéstreme que todo lo que dijo del amor entre los hermanos ¿es verdad, papá? Esto es simplemente para que usted vaya viendo cómo yo dibujo escenas de la vida cotidiana. Está bien, pero no necesitamos ningún dibujante. Nuestro diario no publicaría ilustraciones. Somos muy serios. No, perdón, no le entiendo, señor. En todas partes del mundo se publican dibujos sobre noticias. Quiero que vea estas, por favor, que ya han sido publicados en Alto Valle. No se moleste. Yo ya le he dicho que no nos necesitamos. No, ya sé. Ya lo escuché, ya me dijo que su diario es muy serio. Y permítame que le diga, también tiene algunas ideas anticuadas. No me convencerá, joven. Por favor. De acuerdo. Usted se lo pierde, señor. Permítame, por favor. Pero qué bien. ¿Es usted el autor? Sí, señor. Permítame felicitarlo, entonces. Muy bien. ¿De verdad le gustan? Sí, yo no conozco mucho de técnica, pero debo reconocer que el dibujo me impresiona bastante. Es una lástima que no pueda trabajar con nosotros, ¿eh? A este paso no voy a trabajar con nadie. Es el cuarto diario que me rechaza.
Es que no solamente hace falta ser eficiente para conseguir un buen empleo. ¿Ah, no? ¿Qué más hace falta? Un buen consejo, por ejemplo. Y a cambio de uno de sus dibujos, yo estoy dispuesto a dárselo. Lo invito a comer. Y de sobremesa, le confesaré algunos secretos para conseguir un buen empleo. Pero yo no. Y no me va a durar si me seguís dando estos sustos. Bueno, yo no tengo la culpa. Los hombres importantes siempre tenemos enemigos. Es por eso que a veces pienso que sería mejor que fueras un peón. Pero yo no nací peón. Peón se nace y no es mi caso. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta así como soy? Buenas. Y no vuelvas a alborotar el vecindario buscándome. No quiero que la gente hable. No queremos eso. ¿O no? Bueno, la herida quedó bien cerrada, pero perdió mucha sangre. Ahora solo nos resta esperar. Debo agradecerle nuevamente su ayuda. Cuando la vida de un hombre está en juego, no se debe dudar. Y en el amor tampoco. Creo que llegó el momento. Debe marcharse, joven. Qué lástima que no recuerde mi nombre. Adiós, Enrique. Adiós. ¿No recuerda que hay una montaña de leña para traer? Perdón. Bueno, ¿le gusta el lugar o prefiere que vayamos a otro? No, de ninguna manera. Es la primera vez que estoy en Santa María. Soy de Alto Valle. Cuanto más típico el lugar, mejor. Le sirve para mi personaje. Bueno, no sabes cuánto me alegro, porque yo en realidad me siento mucho más cómodo acá que en esas posadas pitucas que frecuenta mi familia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y además con muy buena compañía, ¿eh? ¿No le parece? Sí, ya lo creo. Lo que me parece que sería hora de entrar en confianza. Que me deje de tratar de usted. Y que me dé tu famoso secreto para conseguir el éxito. Bueno, iré directamente al grano entonces. Número uno, tus dibujos son muy buenos. Número dos, vas a necesitar de una ayuda para conseguir trabajo. Los tiempos están muy difíciles. Y vos sos un extranjero. Ayuda. ¿Te refieres a alguien de mucha importancia? Exactamente. Alguien que te recomiende, que tenga la suficiente influencia como para... ¿Cómo decirlo? Como para apadrinarte. Ahí está, apadrinarte. ¿Entendés ahora? ¿Federico Lynch? ¿Será suficiente? ¿Será suficiente?